Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora vamos con esta nueva sección que se llama El Lado B, donde le daremos a conocer cosas que usted no sabe de los deportistas. Esta vez le presentaremos a la fondista Marisol Romero. Christopher Rivera. ¿Cómo están, amigos de Cadena 3 Deportes? Qué placer saludarles. Bienvenidos a esta sección de El Lado B, en esta ocasión de Marisol Romero, campeona panamericana, y nos representó en los Juegos Olímpicos de Londres en la disciplina de maratón. Marisol, muchas gracias. No, encantada de estar con ustedes. Gracias a ustedes. Marisol, sabemos que eres una atleta destacada que le ha dado mucho a México, pero ¿qué no conocemos de Marisol Romero? Bueno, mira, yo creo que no le he dado tanto como yo quisiera haberle dado. Lo que no conocen de mí, bueno, pues yo creo que es los momentos difíciles por los que tal vez he pasado en algún momento. Mis papás siempre se dedicaron al comercio ambulante. Cuando llegó y quitaron esa actividad donde ellos lo hacían, mi mamá se dedicó al hogar. Mis hermanos todos son servidores públicos, los tres son servidores públicos, y bueno, es la actividad que han desempeñado. Ingresé al Ejército de la Fuerza Aérea Mexicanos, yo tengo mi trabajo ahí, soy sargento segundo oficinista. Mis labores normalmente en el ejército son de una oficina, llevar todo el papeleo del personal, y bueno, aparte tengo todas mis actividades dentro de la casa, obviamente, y pues aparte ser atleta. Muchos pensarán que estando en el ejército, pues la mujer es ruda, la mujer tiene otro tipo de cualidades, un poquito más fuerte en cuanto al carácter, en cuanto a la personalidad. ¿Cuál es la característica de una mujer dentro del ejército en realidad? Bueno, yo creo que son mujeres que trabajan mucho, son mujeres muy comprometidas, porque de verdad el ambiente y el entorno que está en el ejército, pues sí, es duro. El trabajo es total, porque te comprometes con tu patria, con tu nación. Son mujeres que tienen que trabajar a la par o igual o mejor que un hombre. Entonces eso es, la verdad, es complicado. Aparte tienen un hogar que tienen que atender, tienen hijos que tienen que atender, y bueno, es algo que al final del tiempo, al final del camino, bueno, satisface mucho, ¿no? ¿Qué viene para Marisol Romero en términos de competencia? Bueno, pues primeramente Dios, vienen muchas cosas, todavía tengo ganas de muchas cosas, quiero cumplir todavía muchos sueños. Ahorita viajo a Bulgaria la semana que entra al Mundial de Medio Maratón. Es una competencia importante para mí porque es retomar, volver a empezar lo que fue de Juegos Olímpicos, ¿no? Es una oportunidad más. Vienen muchas competencias todavía por delante. Voy a correr en Torreón, voy a correr en Mazatlán, nacionales de ruta. Y bueno, el siguiente año estaremos preparándonos para el Mundial de Rusia. Es decir, vas para Brasil. Sí, voy para Brasil. Primeramente Dios, yo le pido salud, le pido que me dé vida primero que todo, para que este ciclo que estoy comenzando lo pueda terminar. Muchas gracias, Marisol. No, gracias a ustedes. Amigos de Cadena 3 Deportes, este fue El Lado B de Marisol Romero. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.